Chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy de Charlie Brick y el día de hoy les voy a mostrar una actualización de la ciudad. Como saben, yo empecé este proyecto de hacer una ciudad de Lego con algunos sets de Lego City de 2021 y 2022 creo que también, y también 2020. Bueno, estos nuevos sets de Lego City que dan carreteras y todo eso, para mostrarles que pueden empezar su ciudad con algo muy pequeño y con las piezas que ya tienen. Entonces, anteriormente, en videos anteriores les había mostrado los sets que voy a utilizar, los sets que utilicé más bien, las construcciones que tenía y algunas modificaciones que le hice a estos sets, más que nada porque los hice modulares. Entonces, si el video les interesa, acompáñenme. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy les voy a estar mostrando esta parte de la ciudad. Anteriormente nada más les había mostrado las construcciones, ahorita ya tiene un orden más específico que me gustaría que vieran para que comentaran. También cabe mencionar que la ciudad no tiene nombre, entonces me gustaría que junto con ustedes lográramos ponerle un nombre a esta pequeña ciudad. No sé si llamarlo realmente ciudad o llamarlo algún pueblo o algo así, porque pues es algo muy pequeño, pero ya está creciendo mucho, entonces voy a intentar igual de otra mesa y todo esto, pero problemas más a futuro, ¿no? Primero déjenme agarrar y acomodar esto. Y bueno, mucho bla 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 y poca construcción, poco que ver para ustedes, ¿verdad? Entonces, igual, discúlpenme de antemano porque no tengo una muy buena luz, pero bueno, estaré tratando de darles la mejor calidad de imagen. Y no olviden dejarme sus comentarios, ¿va? Así que vamos a ver la actualización de la ciudad. Pues bueno, chicos, aquí tenemos parte de la ciudad. Si se dan cuenta, tenemos ese edificio que es de Creator, ese que está ahí, y al cual le cambié las banderitas y todo eso, también a este de acá, de la pizzería, que igual le hice una pequeña modificación ahí, y quedó de este lado, me gustó más, entonces trae mayor vista, igual cambié la parte de hasta arriba, y de ahí tenemos, bueno, la parte de acá que es la oficial, y le agregué un letrero de pizzería, ahí está. Entonces vamos a trabajar con ese zoom. Para que puedan ver todo más o menos a detalle. Ay, disculpen que me tiemble la mano. Y bueno, tenemos igual un de carros, el Porsche, el camión de dinero, el camión de basura que lo modifiqué. Ya después en otro video les estaré mostrando, pero quedó más pequeño. Y bueno, el parque lo hice un poquito más grande. Si se dan cuenta, ahí está el parque. Acá tengo, bueno, la fotito de mi perro, de mi novia y mis minifiguras, ¿vale? Y bueno, de este lado también está la parte del vagón del tren, que lo tenemos ahí. También tenemos una gasolinera, tanto con energía de esta renovable y pues, con las viejas energías, ¿no? Pero todavía falta todavía construirlo más. Aquí está el autolavado con el carrito azul. Y bueno, desde acá está otro ángulo, ¿verdad? Donde podemos apreciar otra parte de la ciudad. Si se dan cuenta, todavía no tiene minifiguras. Es lo que me falta agregar. Porque, bueno, ahorita me enfoqué más que nada a la construcción. Como son mini modulares, si se dan cuenta, me falta la banqueta. Tengo que conseguir otras piezas. Y acá tengo que recorrerle, porque aquí la banqueta va a ser de 3 slots. Pero acá nada más tiene uno. Entonces tengo que corregir esa parte para que tengan mayor banqueta de este lado. Y bueno, también si se dan cuenta, son pocos carros. Mira, ahorita vamos a quitarle el zoom. Son muy poquitos carros y de estos carros pues ya llenaron toda la ciudad, ¿no? Prácticamente igual ya hace unos días acabo de pedir un set de Lego que estoy en espera de que llegue y con eso tendré más calle. Pero igual si se dan cuenta, prácticamente ya abarcó todo lo que viene siendo mi mesita de improviso. Entonces también tendré que comprar otra mesa para poderlo ir ampliando esta parte de la calle, ¿va? Bueno, de la ciudad. Y también en otro video posteriormente estaremos viendo qué minifiguras ponemos. Si se dan cuenta, tenemos este edificio que es de restaurante, acá que es de para enseñar artes marciales, la joyería y la pizzería, además del autolavado, el estacionamiento y estos obreros, el de dinero, el de la basura y pues el parque y el restaurante. Prácticamente eso sería todo lo que hay aquí. Este edificio lo tengo que modificar, lo tengo que hacer más pequeño, quitarle dos slots. Tal vez las ventanas se reduzcan,
más que nada para darle ese espacio aquí en la banqueta, porque pues, si se dan cuenta, de un lado tiene 3 slots y del otro lado tiene nada más 1. Entonces le quiero dar más banqueta como de este lado, como lo tiene el jardín, y así. Esta parte de acá prácticamente va a ir cambiando, pero lo importante es esta zona. Y bueno, eso sería ahorita lo que tenía que ver de la ciudad, así que volvamos a verme. Y bueno chicos, como se dieron cuenta, ahí va la construcción de la ciudad. Ojalá y ustedes también puedan empezar, si se dan cuenta, son pocos edificios, son modulares muy pequeños que se adaptan a mi espacio, a mi economía y a lo que tengo prácticamente. Entonces es algo que ustedes pueden ir haciendo. Si se dan cuenta, esto empezó con un pequeño set y con cosas que ya tenía, y así es como ha ido tomando forma. Entonces si realmente les interesa hacer su ciudad, pueden empezar con un edificio y una carretera, como ya se los di en los anteriores tips de esta lista, que es de construir tu propia ciudad, ¿verdad? Y bueno, espero que les haya gustado. Por favor, ayúdenme a ponerle un nombre a esta ciudad, porque realmente todavía no tiene uno. ¿Y qué más? Algunas sugerencias de construcciones, todo eso. Posteriormente, cuando tenga un poco más de tiempo, les quiero hacer videos específicos de cada edificio, porque hay construcciones que las modifiqué. Si se dan cuenta, la pizzería y la parte de arriba, que es donde enseñan taekwondo, prácticamente hice un mini modular. Y también les quiero dar otros consejos para trabajar con este sistema de Lego City. Y bueno, eso sería todo por el momento realmente. Espero que el video les haya gustado, que haya sido de su interés. Espero realmente sus comentarios, me gusta leer sus comentarios y que me expliquen parte de su situación y cosas así, para también yo tener más idea de qué podemos hacer y trabajar juntos, ¿verdad? Porque para eso, esta es la finalidad, ayudarlos a que ustedes también vayan construyendo su ciudad al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo. Y bueno, si el video les gustó, no olviden compartirlo, darle like, suscribirse y también visitarme en Instagram. Yo soy Charlie Brick y nos vemos en un próximo video. Cuídense.